Hola, te doy la bienvenida a Espacio Emprendedor de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán. En este proyecto acompañamos tus esfuerzos de emprendimiento desde la idea hasta materializarla en un plan de negocios que te permita hacer tu sueño realidad. Aquí, con más de 200 servicios que ponemos a tu disposición, con nuestros más de 40 aliados estratégicos, queremos apoyarte para que tu empresa se fortalezca y sea más competitiva. Queremos hacer de Espacio Emprendedor un semillero de nuevos emprendedores y empresas para Michoacán. Soy Ricardo Bernal, Secretario de Desarrollo Económico, y te invito a que nos consultes en espacioemprendedor.mx y tengas grandes beneficios con todos los programas y servicios, porque como tú, creemos en tus ideas. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Del secretario Ricardo Bernal y de la Coordinación de Espacio Emprendedor, y les damos la bienvenida, así como a Comunicación Social. El día de hoy los vamos a dejar con la licenciada Adriana. Ella es nuestra coordinadora del área de diseño y esperamos que disfruten mucho la capacitación. Gracias. Hola, buenos días. Hoy vamos a tener el tema de segmentación de mercado. Es un tema importante, ya que es una parte medular del modelo Canvas. En el modelo Canvas se encuentran varios niveles que hay que llenar para poder hacer un plan de negocio. Este plan de negocio nos va a ayudar a generar una mejor propuesta sobre nuestra idea de emprendimiento o sobre nuestra empresa. Entonces, una de las partes es el segmento de mercado. ¿Para qué nos sirve esa segmentación de clientes? Para saber a quién va dirigido, cómo hacer todo nuestro esfuerzo publicitario y darle continuidad a todos estos anuncios, saber dónde ponernos y todas esas cuestiones. ¿Para ello? ¿Qué necesitamos primeramente? Necesitamos romper paradigmas, romper moldes, reglas, normas, cánones. Por lo regular, cuando empezamos a lanzar un negocio, tenemos la idea de que tenemos que ir dirigidos hacia todo el público, ¿no? Entonces, en este punto hay que empezar a crear y definir bien cuál es nuestro segmento de mercado para poder llegar de manera eficaz a cada uno de ellos. Entonces, vamos a romper esas reglas de decir, bueno, soy una página de noticias, mis noticias van desde los 10 años que saben leer hasta los 80 años, y claro que no, ¿no? Porque cada uno se dirige a cierto tema, les interesa ciertas cosas, entonces no podemos hacer una segmentación tan amplia. Ahora, el antiguo paradigma era hacer desde el yo, tener jefes, tener una jerarquía. Los plazos eran cortos, importaba más el resultado, había rutinas, estaba cerrado todo a un público. Ahora hay que crear equipo en nosotros, a largo plazo, hacer un camino realmente, tener creatividad. Por eso es importante cambiar este nuevo paradigma y crear toda esta identidad de la empresa. El significado simple es la forma más fácil de entender al mundo. A veces queremos encontrar otra perspectiva y hacemos todo tan rebuscado que no vemos realmente lo hermoso que es el panorama como está. Y que de ahí podemos encontrar ciertas ideas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, esta es una tienda que se encuentra en la Ciudad de México, se llama Casa de Agua, y recolectan agua de la lluvia y la venden embotellada. Es un agua que se vende bastante cara, pero realmente su segmento de mercado pues es un público alto, que le gusta como la naturaleza y todas esas cuestiones. Por eso hay que saber bien a quién dirigir todo ese esfuerzo. Otro ejemplo es esta empresa que es lavandería y cafetería. Esta se encuentra en Europa, pero es un tema como más godín. Mientras ellos trabajan, se toman un cafecito, pues pueden estar haciendo sus labores de casa como lavar la ropa. Y ahora con todo este tema de pandemia, se potencializaron las redes y todo lo digital.
Entonces, también traigo un ejemplo. Esta foto fue tomada en el 2005 en la elección del Papa, en donde estaba la gente ahí afuera esperando el resultado. Y se podría creer que en algunas de ellas hay celulares que se ven prendidos, pero realmente son veladoras las que están ahí. Y todos están atentos a esa elección. Contrario a la elección del 2013, donde ya no se ven veladoras, se ven puros aparatos electrónicos y celulares. Ese es un retweet del cambio de segmento y cómo tenemos que hacer las cosas. Michael Porter decía, hacer siempre lo que quieren los clientes es un gran error. La estrategia consiste en identificar las necesidades de aquel segmento de clientes que quieren satisfacer y el resto que se aguante, porque si intentamos tener contentos a todos, nos quedamos sin estrategia. Quiere decir que no podemos irnos, como hace rato lo comentaba, de un público de 3 años a 80 años, porque no le vamos a dar gusto. El de 3 años no se siente identificado claramente con el de 80. Es más, ni el de 18 años se siente identificado con el de 25 o con el de 27. El de 27 años no se siente identificado con el de 45. Por eso el esfuerzo publicitario hay que enfocarlo, aunque nos compre otras personas, ¿no? Como los juguetes. Los juguetes van dirigidos efectivamente a los niños, aunque los papás lo compren, ¿no? Pero la decisión y el que elijan ese juguete va por parte del niño. Entonces, ¿qué es mercado? Desde el punto de vista mercadológico, el mercado está formado por todos aquellos participantes y consumidores que pueden ser potenciales consumidores del producto o servicio. Y existen varias formas de dividirse. Hay un mercado conceptual, que es el objetivo de compra, el tiempo específico y el lugar geográfico. El objetivo de compra es la necesidad que se está cubriendo en el momento. El tiempo específico es en qué momento lo requiere y el lugar geográfico dónde se encuentra. Si nos encontramos en la playa y se nos olvidó el traje de baño, bueno, es un lugar geográfico, ocupamos comprar el traje de baño. Y el tiempo específico, pues, es en nuestras vacaciones y el objetivo de compra, pues, divertirnos y poder meternos a la alberca. Entonces, hay que checar cada una de estas en qué momento nos encontramos. Y hay unos apellidos importantes del mercado, que es el mercado real, el mercado potencial y el mercado latente. El mercado real es el mercado latente más el mercado potencial, que es el mercado que el latente es el mercado del grupo de personas que tienen las características de comprarnos el producto o el servicio que estamos ofertando. Y el potencial es el que podría llegar a comprarnos. A lo mejor no nos conoce, pero si le mostramos qué hacemos y esas cuestiones, nos llegaría a comprar. Y este nosotros ya lo identificamos, entonces... Por eso es el latente, el que sí está ahí, que ya conoce los productos, que ya compra alguno, a lo mejor no el nuestro, pero sí alguno de la misma gama. Y la segmentación, al tratar de segmentación, es la manera en que una compañía decide agrupar a los clientes con base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias con el propósito de lograr una ventaja competitiva. Según Hill y Jones. Esto quiere decir que a la hora de agrupar ciertos clientes podríamos sacar más productos o podríamos enfocar ciertos productos a ese tipo de clientes. En los medios, por ejemplo, podríamos segmentar el lado social a un público que le gusta más estar en vista de todos, que sepan que salen, que están ahí... socializando y esas cuestiones, que a un grupo a lo mejor un poco mayor que no le interesa estar delante de los reflectores. O el tema de las noticias, pues a ese grupo de personas, sobre todo políticas, pues que les gusta estar enterados de esos temas, entonces podríamos segmentar de esas cuestiones. Y un segmento de mercado es un grupo de consumidores con algunas características en común y que responden a una mezcla específica de mercadotecnia.
como ya lo vengo diciendo, responden a un precio, a un producto, a una plaza, a una promoción, que son las cuatro P's de la mercadotecnia. Y, pues, ¿qué es el producto? ¿Qué es lo que vamos a ofertar? ¿En qué precio lo vamos a ofertar? ¿Dónde lo vamos a ofertar? Es la plaza. Y la promoción, ¿cómo lo vamos a dar? Si vamos a poner una estética, ¿dónde la vamos a poner? Ah, bueno, la vamos a poner en la zona de Altozano de la ciudad de Morelia. Bueno, es una zona C+, un nivel socioeconómico C+, AB, a lo mejor el precio puede ir un poco más elevado, y la promoción pues seguramente la daremos por ahí, y en los medios digitales estaremos tratando de que se localice cerca de nuestro público objetivo. No lo vamos a poner en la colonia Santiaguito, a la salida Quiroga, porque ni siquiera se van a poder trasladar hasta nuestra zona. Aunque pudieran y sí pudiesen llegar, no significa que los vamos a segregar y que no los vamos a recibir. Sí pudieran llegar, pero nuestro público objetivo pues, es la gente aledaña y el nivel socioeconómico al cual estamos destinados. Para que una empresa defina un segmento de mercado, como mercado meta debe ser medible, accesible, sustancial, diferenciable y rentable. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos tener, poder medirlo, decir la población con estas características es tanta, eso lo podemos encontrar en la DENUE, en el INEGI. Accesible es que podamos llegar a ella fácilmente, como les decía, de la estética. No lo vamos a poner en las zonas más lejanas porque no vamos a tener acceso a la gente que sí queremos llegar. Sustancial es que sí debe representar un número importante de personas, porque de pronto si lo hacemos demasiado pequeño o un nicho, no podría ser económicamente representable para nuestra marca. Pues no significaría números. Diferenciable es que sí podamos identificar si tenemos un producto de azúcar. A ver, aquí está. Dice, en el ámbito informativo ya está segmentado el mercado. Hay consumidores específicos de temas de política, salud, economía, nota roja, etc. ¿Qué otra cosa podemos hacer o poner en práctica para que mejore el consumo? Bueno, igual ahorita esa la respuesta. Diferenciable, bueno, que podamos diferenciarlo entre qué le gusta y qué no le gusta, que no sea igual a otra. Y rentable, pues es básicamente como la sustancial, que represente cierta rentabilidad de nuestro negocio. Los segmentos pueden distinguirse. Accionable es posible formular programas eficaces para atender a los segmentos. Y la perspectiva de los satisfactores es que un solo satisfactor puede hacer diferentes etapas en la vida del consumidor. Por ejemplo, una cerveza, si lo que queremos es tomarla entre amigos, pues estamos socializando, entonces entra dentro de participación. Sin embargo, si es un día muy caluroso, nos bajamos a la tienda y nos compramos una cerveza, bueno, es quitar la sed, es de subsistencia. Si lo que nos gusta es la cerveza artesanal y nos gusta coleccionar las botellas, pues es coleccionar y es de estatus, porque pues hay que mantener el gusto. Y otros podrán usarla para cocinar y quizás le hacen a su pareja una cocina, un platillo con cerveza, entonces es de afecto y es un dar un toque distinto. Los niveles de segmentación, hay mercadotecnia diferenciada, como la leche, hay a los que no les gusta que tenga calorías, entonces está la light, está a las que no le cae bien, está la deslactosada, semidescremada, entonces eso es diferenciar, ¿no? A los que no le caen bien, igual puede ser un chocolate libre de azúcar, y el mercado indiferenciado es que a todos podría llegar a gustarles la Coca-Cola. Bueno, ahora ya la Coca-Cola también se hace un poco diferenciada con la light, con la de sin azúcar y todas esas cuestiones, pero en sí solo la Coca-Cola es diferenciada. Y los niveles de segmentación de mercadotecnia concentrada o de nicho es cuando vamos a un público muy específico. Podrían ser también
algunos coches de lujo que van a solo un segmento pequeño de mercado. La mercadotecnia de uno a uno es adaptar el producto de tal forma que vayamos a ciertos públicos, como lo hizo mucho tiempo Dell, o como lo hace Galaxy, que pones aplicaciones en específico. Bueno. Por ejemplo, ese jabón es muy conocido y podríamos decir que el segmento de mercado es uno que todos traemos ahorita en mente. Sin embargo, ellos venden 72.6 millones de piezas. Y ese segmento de mercado no es el que están pensando. El segmento de mercado que más le compra son los hospitales. Entonces, podría creerse que va dirigido hacia otro, pero no. Las formas de segmentar, hay formas geográficas que puede ser internacional, nacional, regional, urbana, rural, por clima. La demográfica, que es la edad, el género, la religión, la raza, la ocupación, la nacionalidad, las características físicas, el nivel socioeconómico, el nivel sociocultural. Y también podemos identificar por medio de psicográficos, que es la personalidad y el estilo de vida. ¿Qué les gusta? ¿Cómo se comportan? Si les gusta la vida fitness, si no les gusta la vida fitness, ¿trabajan, no trabajan? ¿Qué hacen? Entonces, la pregunta que debería de hacerse para identificar el mercado, que muchas veces es la que nos hacemos, es ¿quién es? ¿Quién es nuestro público? Hombres y mujeres de 3 a 15 años que compran juguetes de tal, ¿no? Y no, esa no es la pregunta, más bien, ¿cómo se comporta esas personas? ¿Qué hace su día a día? ¿Cómo viven? Entonces, una forma de poder segmentar, yo sé que en los medios ya está como muy segmentado, pero a veces ni siquiera tomamos en cuenta las métricas que nos dan las páginas ni las redes sociales. Entonces, hay que tomar en cuenta bien qué está haciendo. El estilo de vida se basa también en actividades, en las preferencias, para el tiempo libre que hace, para festejar acontecimientos sociales, culturales, qué está haciendo, por qué nos leen, por qué nos buscan esas noticias, qué les interesa de nosotros. No sé si en muchos de los medios se pongan a analizar cada publicación que están haciendo, por qué les atrae, por qué algunas se comparten, por qué otras no se comparten, por qué unas tienen más visitas, por qué otras no, por qué comentan, por qué no comentan, por qué reaccionan, por qué no reaccionan, ¿no? ¿Qué comentamos? ¿Qué horarios comentamos? Eso también es muy importante. Si a lo mejor ponen la edad, ponen el lugar, en Tacámbaro, en Uruapan, en Apatzingán, etcétera, pero ¿qué está haciendo esa gente? Bueno, la mayor reacción es de 2 a 3, bueno, ya sabemos que a lo mejor de 2 a 3 la gente está comiendo y entonces es el momento en que deciden empezar a leer un poco de noticias, ponerse al tanto. ¿Qué es lo que está haciendo ese momento? Es más allá de decir, no, ya tengo identificado mi público. Es qué hace, cómo le llegas, cómo le das una noticia que te interesa que le llegue, en qué horario, en qué momento, en qué día, qué está haciendo. Los intereses, lo que le importa o le gusta de la vida, el valor que le da a las cosas, si le gusta estar en familia, si no le gusta estar en familia, le gusta estar más solo, le gusta viajar, qué intereses tiene nuestro público. Por eso es que hay que integrarnos más, saber más de esas personas. Es romper ese paradigma de poner edad, lugar, sexo y demás. Es meternos en la vida, analizar qué está haciendo nuestro público. ¿Qué opiniones tienen, las preferencias políticas, los puntos de vista sobre temas diversos? ¿Qué está pasando con esa gente? ¿Se ponen a analizar qué comentarios son los que les ponen? ¿Por qué les ponen esos comentarios? Se trata justo de esto, investigar y escuchar. En otras palabras, de entender a nuestro público, empatizar, analizar el contexto, qué está pasando. Si es una noticia local, qué está pasando en ese momento, qué siente la gente, entenderlo un poquito para tratar de empatizar y tener
a lo mejor un poco más de seguidores y poder acaparar un poquito más de clientela, ¿no? Tampoco se trata todo de pagar y comprar toda la publicidad. Sí, de vez en cuando como para hacer posicionamiento de marca, pero no tanto como para noticias. Definir es darle sentido a la marca, de qué va cada medio publicitario, qué valores tiene cada medio publicitario. ¿Se está transmitiendo esos valores que tiene cada medio? ¿Se está, cada uno de los que están dentro de ese medio de verdad calza con los valores de la empresa? ¿Se siente identificado? ¿Se siente a gusto? Porque también de eso depende que vayamos realmente a un público objetivo, que redactemos nuestra forma de manera objetiva. Idear y generar ideas es, bueno, ahora cómo les voy a comunicar. La última vez que publiqué algo, me criticaron o me dijeron que era bastante amarillista o cualquier otra cosa. Realmente, ¿qué necesita el público? ¿Cómo me empatizo con ellos? ¿Cómo ideo una nueva forma de comunicarles alguna noticia? Y prototipar en cuanto a generarte un estilo propio, un estilo que veas que la gente le empieza a agradar, que empieza a buscarte, que te empieza a identificar y validarlo, ¿no? A ver, voy a tratar ahora de escribir así, a ver si así tienen válidas mis noticias, a ver si así ahora sí se sienten realmente cómodos con lo que les estoy tratando de comunicar o si realmente no. Esto es como el design thinking. Hay que probar y si no funciona, volvemos a empezar. Empatizamos, definimos, ideamos, protestamos, testeamos. Realmente no hay una fórmula, no hay una fórmula que yo te diga, lo tienes que hacer de esta manera. La gente va cambiando, el nivel que hay afuera va cambiando, las formas van cambiando. Jamás creímos que caeríamos en una pandemia y también eso nos cambió y nos hizo ser un poco más tecnológicos. Entonces, por eso siempre se trata de estar haciendo este retweet, probando. Por ejemplo, uno de los redes sociales más conocidas, que es el Facebook, te da tantas cosas quieras, ¿no? Te da si son mujeres, si son hombres, si son fans, si son seguidores, de dónde es que te visitan mayormente. Entonces, a lo mejor tú te encuentras en Tepalcatepec, pero todos te leen de Morelia. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le interesa más a la gente de Morelia leerte que a los de Tepalcatepec? Entonces, de eso se trata, de estar generando estas nuevas ideas, ver qué es lo que estás haciendo o por qué no estás llegando a tu público objetivo. Un poco en cuanto a edad, cada medio te va a decir diferentes edades porque cada red social está destinada a un cierto público. Entonces, en esto quizás vaya a aparecer igual y conforme va creciendo la curva de edad de las personas, pues esto se va modificando. Antes Facebook era la red social de los jóvenes. Bueno, ahora ya se queda un poco entre millennials y más adultos. Instagram era una parte de los chavos. Ahora ya se queda también como de entre los 25 y 35. Y ahora TikTok es el de los chavos, ¿no? Entonces, se va moviendo, no hay una fórmula, se va moviendo. Ya no podemos decir que Facebook es la tendencia, pero todo el mundo busca cosas en Instagram o Facebook se convirtió en un directorio, ¿no? Hay que estar ahí porque es un directorio, pero ya no tiene tanto impacto como lo tenía hace tiempo, entonces hay que estar reinventándonos. El idioma también en el que nos pueden buscar y el número de seguidores. Aquí podemos nosotros moverles en todas las redes sociales y checar en qué momento hubo más seguidores, en qué momento dejaron de seguirnos también. Analizar, bueno, el tal día me dejaron de seguir, ¿por qué? ¿Qué publiqué? ¿Qué anuncié? ¿Qué puse? Que a la gente no le gustó y que me dejaron de seguir. O a lo mejor me fui a otro tipo de público. También en total, si has generado nuevos seguidores por tu contenido o porque pagaste alguna publicación, también eso te lo pueden decir ahora. Y esta es una super ayuda, ya no toca, ya todo es medible, en internet todo es medible, ya no es como antes que calculabas un espectacular cuántas veces pasaba la persona por ahí y hacías un conteo, ¿no? Podría ser la misma persona que pasaba todos los días, tenías una prox o una revista, un periódico, decías, llegamos a tantos lectores, y a lo mejor y no llegabas a tantos lectores, ¿no? Era la misma persona leyendo el periódico. Aquí en internet todo es medible.
te pueden decir si, si las mismas personas están leyendo la publicación o hay nuevos que publican, que te revisan, perdón. Entonces, los beneficios de llegar o hacer segmentación es llegar al público potencial. Hay que revisar, siempre es estar revisando. Yo siempre le recomiendo que en todas las redes, hasta en internet, hay plugs que te dejan hacer medible cuántas personas se redireccionan a tu página web y estas cuestiones. Es llegar al público potencial. ¿Qué tipo de cliente es el que estás llegando? Mejorar las métricas de conversión. Eso para hacer mejores esquemas o mejores pautas de estar generando noticias o de estar publicándolas en ciertos momentos. Y también mejorar nuestro ROA, que es el retorno de inversión de anuncios. Si estamos pagando estos anuncios, bueno, sabremos en qué horario, si segmentamos, si estamos viendo las métricas de todas esas redes y de todas esas páginas, sabremos a qué hora es más conveniente lanzar nuestro anuncio. Y entonces eso nos ayudará a que tengamos mejor retorno de inversión, ¿no? Si lo ponemos en un horario que no nos va a beneficiar, seguramente nuestro anuncio costará más porque será visto por menos anunciantes. Y la otra es tener información concreta sobre nuestro segmento. Como les decía, qué intereses tienen, qué está haciendo, de qué edad, de dónde son, inclusive meternos a los perfiles, visitarlos. Otra de las ventajas que te dan las redes sociales ahora es poder estar visualizando a la competencia también para ver qué está haciendo. Si la competencia subió un día, bueno, ¿qué hizo ese día la competencia? Si es que esa competencia realmente va dirigida a la misma gente o al mismo segmento de mercado al que estamos dirigidos. Y las consideraciones es no sobresegmentar, lo que les decía, no decir mi medio de comunicación va de 15 a 80, no hay que sobresegmentar porque a lo mejor no. O podrás tener secciones que sí, pero entonces dedícale esas secciones a ciertos grupos de mercado. Analizar el perfil del cliente que nos sigue o nos adquiere, que es justo decir cómo vive, qué hace, cómo viste, hasta personificarlo, ¿no? Poner nuestra marca como, lo podríamos entender más si pusiéramos nuestra marca o nuestra noticia si fuera una persona. Si yo le dijera el Café Europa, ¿cómo me imagino si el Café Europa fuera una persona? Yo me imagino que es una persona como de 65 años, lleva su pantalón de vestir con su raya en medio, lleva su periódico bajo el brazo, llega, se toma un cafecito, un expreso, no va acompañado, realmente va a leer su periódico, leer un libro, trae lentes, es una persona mayor. De esta forma será más factible que nosotros veamos, bueno, qué características tiene ese tipo de persona, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué busca? Y entonces vamos más enfocados como a ese tipo de segmento. Meter anuncios de ese tipo, noticias de ese tipo que le gustaría a ese tipo de personas que nosotros ya personificamos como marca. ¿Qué valores tenemos nosotros? ¿Calzamos esos valores también con nuestra gente? Entonces, tratar de empatizar todo eso. Y en internet, repito, todo eso es medible, todo eso es segmentable. Y cuando hacemos las noticias, podemos ahí en el segmento de mercado poner que le guste estas cuestiones, que le guste la vida al aire libre, que le guste esto. Y llegaremos de mejor manera. No hay que dar por hecho las preferencias, no hay que dar, ay, a todos les gusta lo mismo y si no les gusta está bien. Y si no les gusta también, que va un poco de la mano con el de abajo. Creer que vamos dirigidos a todos. Les gusta el aire libre, pero si no les gusta, pues X, no importa, ¿no? Bueno, pues a lo mejor a los que no les gusta el aire libre no les va a gustar ver ciertas noticias o les va a parecer igual, ¿no? Entonces, por eso hay que tener estas consideraciones. Bueno, eso sería como lo básico en cuanto a segmentar. Y ahora sí, pasamos a preguntas. Si tienen preguntas, es momento de... Ahora sí, Cecilia, no sé si te quedó más claro qué cosas se puede hacer o poner en práctica para que mejore el consumo, o quisiera ser más específica en cuanto a tu pregunta.
Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda que yo les pueda resolver? Pues creo que no. Bueno, por mi parte sería todo. Realmente la segmentación de mercado se trata más de definir el público, cómo hacerlo, qué hacerlo. No estamos descubriendo el hilo negro, solo es entender a las personas, empatizar con ellas, saber a qué se dedican, qué están haciendo. Y aquí abran el micro. ¿Puedes abrirlo? Creo que ya pueden abrir su micrófono. Listo. Y preguntar, pues, no sé si tengas algunas empresas de noticias locales que hayas detectado con, o que puedan llegar a tener mejores ventas y también cuáles son potenciales. Esto yo creo que también nos daría un buen ejemplo de... más que nada, el detalle es vender, cómo nos vendemos. Pones ejemplos de productos ya conocidos por todos, pero son productos muchas veces tangibles. Nosotros, pues que nos dedicamos a esto de las noticias, obviamente sabemos que gran parte de nuestros ingresos pues son a través de algún tipo de convenio. Que nos puedas a lo mejor dar ese norte de algunas empresas que tú hayas detectado, más que nada locales que tengan mejores ventas y las otras que sean potenciales. Gracias. Mira, estuve analizando una página conocida, se llama NSB Noticias. Ellos lo que tenían es, no habían pagado una sola publicación, no sabían ni siquiera cómo pagar un anuncio. Y estaban teniendo muy buenos resultados, los pusimos en comparación con otros medios, Cuadratín, La Voz de Michoacán, etc. Y ellos tenían muy buen resultado de manera orgánica, quiere decir que no tenían que anunciarse para tener. Ahí la recomendación que se le hizo es, bueno, ya tenían acaparado de manera orgánica un número importante de seguidores. De hecho, se encuentra en... Déjenme ver. Si lo sigo teniendo. mil personas que les gusta la página y 86,000 personas que siguen la página de manera orgánica. La recomendación fue entonces empezar a pagar y checar bien los horarios en que esas personas los empezaban a seguir. Lo bueno, como les comentaba, de las redes es que podemos checar justamente esos horarios picos donde la gente nos empieza a seguir o hasta los días. Entonces, la recomendación ahí para acaparar más clientes y llegar a más personas y tener sus noticias es ampliarlo. También tenían mucho público de otros lugares, entonces la recomendación es empezar a ampliar el tipo de noticia, no solo dar los de Tepalcatepec, sino empezar a dar de Morelia, de Uruapan, de Patzingán, de Lázaro Cárdenas, etc. ¿Hay algún número de seguidores mínimo que podamos tener para ya considerar comenzar a vender? Sí, y eso es fácil de ver. En cuanto tú te metes a alguna red social e intentas pagar un anuncio, te va a decir cuánto es que te cuesta. Te va a dar más ofertas en cuanto más seguidores tengas claramente, pero si no y si tienes que abrir camino, pues sí te va a salir más caro.
lo recomendable es que más bien ahí lo compares con quién sería tu competencia. Hay una parte, de hecho, en Facebook que puedes decir, quiero ser observador de estas páginas y ahí empezar a checar cómo es que están moviéndose estas otras competencias tuyas. Gracias. ¿Qué nos sugieres para ayudar a tener estadísticas fuera de lo que las redes nos proporcionan? Ya que yo trabajo también en radio. En radio, bueno, es que la forma más medible es internet. A lo mejor si tú en radio lanzas algún tipo de encuesta, la forma de generar esas estadísticas es que realmente te respondan esas encuestas. Siempre dirígelos a tu página, a tu red social personal o tu red social de marca personal, que ahora se usa mucho. Esa es la recomendación como medios, que empiecen a crear marca personal y se empiecen a dar a conocer como reportero del medio y no tanto como persona, no tanto anunciar mi vida, mi día a día de, ay, hoy me tomé una cerveza o así, sino empezar a generar contenido, ¿no? Empezar a ser un poco más influencer, que es lo que está buscando la gente. No que me lo diga Cuadratín, La Voz de Michoacán, ¿no? Que me lo diga Adriana Pérez. Es más confiable en este punto la persona que la marca. Lau Pérez, ¿quieres hablar? Hola, buenos días. Sí. Hola, mucho gusto. Mira, mi pregunta es acerca de la segmentación de mercado. Estás comentando pues que ya debemos de identificar bien a nuestro público, pero también tengo entendido o quisiera que me asesoraras, se tiene que hacer un estudio de mercado y yo sé que el estudio de mercado se hace por un especialista. Posteriormente, para identificar qué tipo de clientes tenemos, sus consumidores, tengo entendido que también hay estrategias de mercadotecnia. ¿Hay alguna estrategia enfocada para medios de comunicación en específico? Porque tengo entendido que todos son para productos, como comentaba mi compañero César, que son palpables. Pero, por ejemplo, ¿hay alguna estrategia para medios de comunicación? Sí, y de hecho, producto no significa que no pueda entrar servicios. De hecho, en la palabra meramente mercadológica, producto, entran servicios y productos tangibles. Puede haber mil estrategias. ¿Desde dónde se ubican? La competencia que hay regional para estos estudios de mercado se hace un benchmarking, que significa analizar a la competencia. Analizarla en cuanto a qué está fallando, qué menciona la gente que falla, qué no le gusta, pero también las cosas que están haciendo bien. De ahí es que generamos la estrategia para cada uno de los medios. No todos los medios son iguales, no todos los medios van a tener quizás hasta el mismo público. Entonces, todo eso depende de dónde nos encontramos como servicio, qué estamos haciendo, quién es nuestra competencia más cercana que anuncia el mismo estilo, y de ahí se podrá generar una estrategia. Lleva a cada uno cierto beneficio, cierta estrategia, no es igual para todos. Inclusive tampoco es igual cuando dicen, la mejor hora de publicar en las redes sociales es de 5 a 7. No, tampoco. No hay una ley para cada una. Cada una lleva sus ritmos, ¿no? Cecilia Sierra, ¿quieres hablar? Andrés. Sí. Sí, buenos días. Yo creo que esto, en materia de información y en materia de noticias, para los compañeros que están pidiendo la manera de ver cómo hacemos llegar un producto, cómo obtenemos seguidores, el asunto es aquí que tiene uno que tener una tendencia a especializarse. La tendencia es a especializarse. Ya
el ofrecer un abanico de fuentes de información muy diversas ya no es el camino adecuado. Aquí es probar y ver si es acertado o es erróneo en cuanto a la especialización. Si alguien se quiere especializar en policiaca y le empieza a dar y le empieza a funcionar midiendo la aceptación de la gente en alguna red social como por ejemplo Facebook, seguir insistiendo. También no es una carrera, no es un camino de la noche a la mañana. La especialización lleva mucho tiempo y el estar convenciendo a los potenciales seguidores de que ofreces un buen servicio. Pero aquí sí es estar probando constantemente qué tipo de noticias acepta tu audiencia, en qué horarios exactamente estoy de acuerdo, en qué horarios, qué tipo de seguidor se trata, y estar probando constantemente con las diferentes noticias de las diferentes fuentes de información. Y yo sí les recomiendo algo fundamental. Si una noticia no está verificada, mejor no la suban, mejor no la publiquen. Muchas veces por la celeridad del tiempo de tenerla inmediatamente, nos desesperamos y subimos la información cuando no la verificamos plenamente. Un error publicado, una noticia que no está verificada, se vuelve contra nosotros. La propia gente que a lo mejor está cerca del suceso, que vio el suceso, nos puede desmentir tajantemente a través de la propia red social. Entonces, esa debe de ser una condición sine qua non. Si no tienen verificada la información, si no la tienen comprobada, mejor no la suba porque los van a estigmatizar como que no son confiables, como que no hay credibilidad en el sitio en donde publicamos la noticia. Entonces, lo que yo quiero comentar es que para buscar realmente cuáles son nuestros seguidores, debemos de estar probando noticias con diferentes fuentes para ver cuál es el ramo al cual nos vamos a dedicar y al cual vamos a obtener más seguidores. Puede ser la policíaca, puede ser, no sé, noticias de la circulación vial, puede ser un sitio de sociales, de reuniones, en fin, ahí están todas las fuentes de información, pero sí debemos, primero, antes que nada, conocer cuáles son las necesidades de nuestra audiencia y tratar de responder a esas necesidades para crear una comunidad y crear seguidores. Gracias. Gracias, Andrés. Justamente es eso lo que les traté de decir, generar y meterse en y especializarse en la parte que más les atraiga o en las que más calcen con su público. Se trata más de ser, cuando Adriana Pérez dice esta noticia es fidedigna, está verificada claramente, como comenta, y no como medio, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen, ay, es que este medio solo publica puras cosas, es chayotero, le pagan, etcétera, etcétera? Entonces es justamente identificarnos como persona más allá del medio donde nos encontremos, ¿no? Podremos hacer crecer al medio, sí, pero nos identificarán, ¿no? Ay, yo cada que leo a López Guido sé que me va a dar una buena opinión. Tiene muchas cosas que decir y se dedica a dar opinión. Es justamente identificarte y que te vean como persona, no como medio. ¿Alguien más? Sí, otra pregunta. Bueno, ya que tenemos identificado o que segmentamos, ¿qué es lo que nos puede generar más seguidores? El contenido, el que vean creatividad, el que vean que vamos creciendo en número, el prestigio, la credibilidad. ¿Cómo podemos, y que no sea posiblemente el estar
pautando, el estar metiéndole dinero a Facebook. Y también, si me lo permites, esta otra pregunta, ¿qué es mejor, meter dinero a redes sociales o invertir en personal? ¿Qué es mejor, invertir en redes sociales o personal? Bueno, cada uno lleva su manera y su divergente. Ambas son buenas. Hay que invertir en el personal, sí, porque es el que te va a ayudar a crecer, el que te va a dar credibilidad como medio, y porque aparte, si tú vas iniciando como medio, pues no creo que alcances a cubrir solo estas cuestiones. Eso pasaba con las páginas que les comentaba, con en NSB. Ella hacía todo y hubo un momento en que ya no podía contestar, checar los mensajes que le mandaban por redes, verificar si la nota era buena, se tenía ya que valer de personas. Entonces, una cosa es el personal. Y a la hora de pagar una publicidad, yo recomiendo que más bien se hagan publicaciones pagadas cuando se quiere crecer la marca, no tanto la noticia. Si ya tienes un número suficiente de seguidores, el que te estés poniendo ahí es suficiente, no hay que pagar. Mientras sea de manera orgánica, es mejor. Si te interesa que esa noticia se dé a conocer, entonces sí pagarla. Pero lo mejor siempre va a ser de manera orgánica, porque vas a saber realmente quién está interactuando contigo. Si tú pagas, es porque vas dirigido a ese mercado real que tú tienes. Si lo haces de manera orgánica, es las personas que realmente les interesa y puedes analizarlas un poquito mejor. ¿Es recomendable el compartir en grupos? Es porque lo he visto bastantes personas que comienzan a agarrar noticias y las distribuyen en grupos. También, bueno, me ha tocado conocer de algunos usuarios que se molestan precisamente por esta situación. ¿Es recomendable? No, inclusive tampoco es recomendable que a la hora de crear una página le pongamos que le den seguir a todas nuestras personas que tenemos como amigos, ¿no? Luego creemos que hacemos un medio y le ponemos que le dé like mi abuelita, la hermana de mi abuelita y demás, y al final eso lo único que nos va a hacer es que pues nuestra abuelita nos aplauda, ¿no? Y nos va a empezar a poner comentarios de felicidades, mijo, que ya traes ahí tu medio y demás. Entonces, más bien que le den like las personas a las que realmente estamos publicadas, porque también lo que tienen las redes es cierto algoritmo que identifica ese tipo de personas. Entonces, si empiezas a hacer que le dé like tu abuelita, pues se va a empezar a dirigir hacia ese medio y a lo mejor no era tu público. Entonces pasa lo mismo si lo compartes en ciertos grupos. A lo mejor ni calzan contigo ni lo van a volver a hacer, los vas a fastidiar porque ni siquiera les interesa ser tu medio. Entonces, más bien es de manera orgánica. El uso de, perdón por tanta pregunta, pero es no el uso de WhatsApp, como ¿cuál es la red social que más se puede combinar con WhatsApp? Porque luego a veces estamos o mandamos algunas notas ya directas de la página web, mandamos el link de Facebook, de Twitter, los videos en YouTube. ¿Cuál es la página que más podemos, más bien, perdón, la red social que más podemos combinar con WhatsApp? Ahorita lo que más se podría combinar como para que vean alguna noticia y que sea un poco más interactiva serían los estados, porque realmente a quien le interesa se va a quedar o le va a dar clic o le va a dar el swipe up para poder seguir la página, que el scroll on en Facebook, que nada más le das arriba y si quieres te detienes o le sigues. Para noticias, la que más es Facebook. O sea, realmente raro es aquel o más sociable el que lo hace por medio de Instagram. Y tampoco veo una red social en TikTok donde anuncie que hubo un choque por medio de un baile de TikTok, ¿no? Entonces creo que la red que es y sigue siendo como de noticias es Facebook. ¿Podemos utilizar TikTok como posicionamiento de marca? Porque, bien lo dices, no es tanto para generar
las noticias? Podemos generar TikTok como posicionamiento de marca si queremos acaparar un poco a gente más joven. Y también generar un poco de gracia y quitarle tantita seriedad al asunto, si podemos generar de marca. Hacerlo un poco más amigable y cercano. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, Andrés. Sí, yo lo que les recomendaría en la pregunta que nos hace aquí el compa, en cuanto a personal, la contratación o no de personal, obviamente pues depende de lo fuerte que esté la empresa económicamente y que tenga medios de subsistencia suficientes. Aquí la idea es optimizar todo. Si tiene posibilidades de contratar reporteros, pues adelante, siempre pensando en la sostenibilidad, pero también a los reporteros darles mucho margen de creatividad. Ahorita, afortunadamente ya con el avance de las tecnologías, muchos eventos nos mandan inclusive imágenes, audios, fotos, texto, discursos, y podemos prescindir de dejar de enviar a un reportero y dejarle que él tenga la iniciativa de buscar las noticias, de que él tenga la creatividad. Nadie más está más cerca de las fuentes y de la realidad que los reporteros, y darles la iniciativa, decirles que de lo que se trata no es de cantidad, no es publicar cantidad, es publicar calidad, contenidos de calidad que realmente llamen la atención de la gente, y eso lo vamos a obtener pues con un reporteo mucho más directo y mucho más profundo. Entonces, si tienen el privilegio de tener una plantilla de reporteros, mi opinión es que dejen que desarrollen su creatividad, que busquen asuntos que ellos ven que pueden ser atractivos para la audiencia, y que los desarrollen, y que en lugar de llevar 3-4 notas a la redacción, lleven una nota con un contenido de calidad que le va a dar mucho más, que va a funcionar mucho más con las audiencias que con los 3 o 4 eventos que lleven reporteados. Entonces, yo sugiero eso, que aquí de lo que se trata es de creatividad, de imaginar, de pensar, de buscar información que capte la audiencia. Así es, y eso también va dentro de este modelo Canvas, un poco en propuesta de valor, que estamos ofertando esa calidad más allá de cantidad, ¿no? Y también a la hora de la contratación, empatar con gente que realmente se sienta identificada con nuestra marca y que empatice con nuestro ideal de lo que queremos hacer sentir o llegar a la gente. Adelante, Cecilia. Buenos días. Amigo Andrés, no se te olvide que detrás de cada medio de comunicación también hay otros intereses que no podemos perder de vista y que no necesariamente está la creatividad del reportero no necesariamente compagina con esos intereses. Pero bueno, ese es un punto y aparte. Yo tengo una duda sobre este modelo. ¿Qué tan viable es su aplicación al tema de la comunicación social e institucional, de relaciones públicas? Porque muchos de los reporteros, de hecho yo creo aquí hay varios compañeros que ubico, que además de hacer noticias, algunos hacen nota roja como yo, otros hacen economía, salud, ¿no? Pero también hay que compaginarlo con el tema de la comunicación institucional. Y luego muchas veces se inventan los boletines, la verdad es que no necesariamente a su representante, su jefe dice lo que ellos están proponiendo, pero qué tan viable es la aplicación de este modelo en esta parte del trabajo de los reporteros que también es día a día. ¿Este modelo Canvas, a lo que te refieres? Así es.
Aplica para todo tipo de servicio y productos. Me bajas tantito las pantallas. De acuerdo a cualquier servicio, en este caso el servicio del medio, tenemos que checar a quién vamos dirigidos, los canales que vamos a utilizar para anunciarnos, qué relación vamos a tener con el cliente, si va a ser algo serio, algo de tú a tú, cómo nos vamos a relacionar, por medio de qué canales, la propuesta de valor que va a tener nuestro medio diferente a todos y qué actividades clave vamos a hacer. Es decir, si vamos a hacer eventos de vez en cuando, cómo vamos a promocionar, los recursos claves es que necesitamos y socios claves con quién nos tenemos que relacionar para poder llevar a cabo todo este modelo y la estructura de costos, que es importante, de cuánto le tenemos que invertir, porque siempre hay que invertirle una parte para poder darnos a conocer, generar un poquito, y cómo es que nuestro flujo de ingreso tiene que empezar a crecer por medio de estas noticias, ¿no? Inclusive, pues ya hay muchas instituciones que por medio de todo esto se animan a anunciarse con nosotros o se animan a pagarnos alguna nota. Entonces, este modelo calza realmente para todo tipo de producto o servicio, sea medios, sea comunicación, sea lo que sea. Nos ayuda a estructurar un poquito de mejor manera. A ver, si tengo esta propuesta de valor y yo creía que iba a utilizar estos canales, bueno, ya veo como que esos canales no me van a servir. Entonces es como poner sobre un pintarrón realmente qué es lo que vamos a hacer y desglosar nuestra idea de negocio o desglosar lo que estamos realizando y cómo lo estamos realizando, qué necesitamos. ¿Qué recursos claves hay? Bueno, necesito para moverme, necesito un carro primeramente o voy a reportear todo en bicicleta, no sé. ¿Qué es lo que necesito? ¿Y qué necesito hacer? Necesito levantarme en la mañana y checar qué hay, entonces lanzarme, verificarlo, todas esas cuestiones. Oscar, adelante. Buenos días, Oscar Méndez del Sistema Michoacano Radio y Televisión. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante. Hace poco estuve tomando unas conferencias en la red de televisoras públicas donde referían que realmente ya la televisión va a desaparecer. Ahora va a ser el streaming lo que va a tener presencia y las páginas de internet tienen que hacer ese cambio o esa transformación a ser parte de televisoras y parte de páginas de internet. ¿Qué tanto a una página de noticias le puede funcionar, tener alianzas con otras páginas que ya están más avanzadas para poder crecer? Ante la imposibilidad de tener más personal, más equipo, hablaban algunos exponentes de la Universidad de Chile de generar esas alianzas con productoras para que las páginas de noticias dejen de ser solo noticias leídas y se sumen ya a una carta de ofrecer noticias en video o ser ya parte nada más de un streaming dentro de esa segmentación de mercado. ¿Qué tan viables son estas ventajas entre medios de comunicación locales que ante la falta de recursos para poder crecer, y creo que es la intención de todos crecer, no me equivoco si creo que digo que hay más de 1,000 o 1,500 páginas de internet de noticias en Michoacán, entonces, ¿qué tanto esas alianzas pueden ser positivas para un crecimiento de un medio de comunicación de noticias ante un mercado que ya está excesivamente saturado de información periodística? Es bueno siempre y cuando se sumen ambas y sea una alianza estratégica que vaya enfocado a que ambas se crezcan, ¿no? A lo mejor en cuanto a local, una es muy buena o tiene mucho personal para hacer reporteos y demás, y la otra tiene una página bastante avanzada que tiene bastante rapidez y le da mantenimiento, entonces yo creo que se podrían llegar a complementar, es bastante bueno, y creo que todos los medios y todo lo que conocemos ahora en un punto empezó así, empezó a fusionarse y luego ya cada uno se hizo por su lado. Eso les ayuda a crecer y ganar ambas partes. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Andrés?
Sí, comentarles que hay compañeros del interior del estado que no tienen una página web, pero sí tienen su página en Facebook y utilizan mucho el streaming. La transmisión en vivo está jalando muchísima audiencia y para los reporteros que están de manera constante en los acontecimientos que se dan en el día y que los presencian y que los transmiten en vivo, es una buena alternativa. Hay un compañero de Saguayo que se llama, el medio se llama Más Noticias, y de manera constante hace streaming de los eventos que están sucediendo tanto en Saguayo como en la región, en Jiquilpan, en los municipios aledaños. Y ahorita este compañero ya tiene más de 60,000 seguidores y solamente tiene Facebook. También publica en páginas de Facebook pues notas tradicionales, la foto y el texto. Pero el streaming le está dando una potencialidad muy importante. Y bueno, pues aquí lo fundamental es estar en el lugar de los hechos, narrarlos cuando están sucediendo, y le está funcionando muy bien. Esa es una prueba de cómo crear nuevas alternativas de comunicación dentro del ámbito periodístico, siempre enmarcado dentro del ámbito periodístico. No crean el lema de que el periodismo va a desaparecer. Eso es una falacia. La sociedad necesita de comunicadores porque somos los únicos que tenemos técnicas, metodología para recolectar y publicar la información. Entonces, aquí de lo que se trata, repito, y perdón por ser muy reiterativo, pero de lo que se trata es ser creativos, es buscar nuevas formas que le lleguen a la gente, como este compañero que se dedica a hacer fundamentalmente streaming y que está teniendo una aceptación muy buena ahí en el Bajío Michoacano. Gracias, Andrés. ¿Alguien más tiene duda? No sé si nos puede recomendar algunas apps para utilizar como herramienta de gestión de redes sociales. Pues realmente ya Facebook lo tiene todo, inclusive para páginas web. Hay un plug que se llama Pixel, que te ayuda a ver cuántos de Facebook se fueron a la página web, o de la página web se fueron a la red social de Facebook. Facebook también te mide ya Instagram, con esta alianza y la compra que hizo de Instagram. Entonces realmente ya ahí te lo da todo. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, por mi parte sería todo. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes y pueden venir sin compromiso a preguntarme sobre temas de mercadotecnia, propuesta de valor, segmentación, mercadotecnia de redes, etcétera. Y les agradezco su atención.